Para ello nos apoyamos nuevamente con nuestra compañera Maisbert Patricia Bolívar, que nos tiene información de interés desde el Consejo Nacional Electoral. Así es, establecemos un nuevo contacto informativo desde el Museo de Arquitectura. En este momento se produce importante información relacionada con el ámbito electoral. Vamos a escuchar palabras del rector y presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Alexis Corredor. Buenas tardes al pueblo venezolano. Con el permiso de ustedes, me quito el tapabocas, manteniendo las medidas de bioseguridad. Efectivamente, acompañado con la presidenta de la Junta Nacional Electoral, la rectora Tania D'Amelio, a su vez miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral, CRECE, y de la directora general de Registro Electoral de la Oficina Nacional de Registro Electoral, la ingeniera Amelia Alter, procedemos a darle información a nuestro pueblo. El día de hoy estamos culminando satisfactoriamente la auditoría que forma parte de todo el plan de nuestro cronograma electoral. El día de hoy, tal como se hizo hace un mes, la auditoría al sistema automatizado, conformado por académicos de nuestras universidades, hemos culminado una nueva auditoría. En este caso, la experiencia de haber realizado una encuesta como parte de las actividades que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Registro Electoral y Civil ha venido realizando para ir configurando todos los mecanismos que nos permita tener un registro electoral definitivo con todos los elementos que establece la ley. Con esta actividad culminamos el día de hoy, la cual nos arroja que más del 90% de los electores y electoras venezolanas se encuentran satisfechos con y satisfechas con el centro de votación al cual pertenece, independientemente de su lejanía. Nosotros consideramos que hemos logrado aportarle al país una nueva información necesaria para la configuración de nuestro registro electoral. Con esta actividad, bien, nosotros a partir del día de hoy comenzamos a producir lo que son los elementos necesarios para el próximo 26 de agosto presentarle a las organizaciones con fines políticas y al pueblo venezolano el registro electoral definitivo con el cual vamos a concurrir a las elecciones del 21 de noviembre del 2021. Una de las cosas importantes es que esta actividad, gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, contó también con la participación de las organizaciones con fines políticos. Reiterando el Consejo Nacional Electoral, desde su presidente, el profesor Pedro Calzadilla Pérez, su vicepresidente Enrique Márquez Pérez, ¿sí?, la rectora Tania D'Amelio, el colega Roberto Picón y mi persona, la voluntad que tenemos, bien, de realizar una actividad cónsona a las aspiraciones del pueblo venezolano. La participación de las organizaciones con fines políticos que suscribieron el acta, donde están un conjunto de conclusiones de esta actividad que durante dos días realizaron un conjunto de personas para consultar a 2.214 personas en todo el país, escogidas aleatoriamente, nos indica la confianza que tienen las organizaciones con fines políticos de las actividades que venimos realizando como CNE. En consecuencia, uno de los aspectos que nos permite reiterar dentro de la convocatoria a la participación en el evento electoral del 21 de noviembre es que hay un CNE que ratifica lo que siempre hemos dicho: su confiabilidad, su fortaleza institucional, su fortaleza en sus trabajadores y trabajadoras y por supuesto en el profesionalismo que desde la Oficina Nacional de Registro Electoral se viene realizando ininterrumpidamente. El proceso electoral del 21 de noviembre va a contar con un registro electoral definitivo, sólido, confiable, ¿sí?, donde hemos logrado establecer, buscar las consideraciones que han hecho las organizaciones con fines políticas
¿sí? De tal manera de que a la hora de que ellos han venido haciendo sus revisiones, no consigan ningún aspecto que les genere cualquier duda posible. De tal manera, pues, que para nosotros, para el Consejo Nacional Electoral, resulta de beneplácito la culminación de este proceso de auditoría a nuestro registro electoral, que está haciéndose paralelamente al registro, a la auditoría de nuestro registro electoral que establece nuestro cronograma. De tal manera que, frente a esta situación, nosotros, desde la Comisión de Registro Civil y Electoral, le decimos al pueblo venezolano que existe la voluntad, la confiabilidad en un proceso electoral y en un registro electoral que va a tener todos los elementos necesarios para la concurrencia de todas las organizaciones con fines políticos que hoy, a través de la convocatoria que hicimos a 43 organizaciones de carácter nacional y 6 organizaciones de las zonas indígenas o de los movimientos indígenas, ratifican la confiabilidad que nosotros venimos trabajando. Bien, acabamos de escuchar palabras del rector y presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Alexis Corredor, quien ha dicho que en esta auditoría del registro electoral han participado los representantes de las organizaciones con fines políticos que se medirán en el proceso electoral del día 21 de noviembre. Además, ha dicho que más del 90% de la población se encuentra conforme con el centro electoral en nuestro país y que el día 26 de agosto estará listo el registro electoral definitivo. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el contacto.